Amigos, amigas, enemigos, si se ha colado alguno, es posible. Es momento de hablar de las sorpresas de lo que llevamos de 2023. Allá quedó en el pasado ese Juan Alfonso negativo que no volveremos a ver hasta final de año, que os habló de decepciones, os habló de pilotos que no le habían convencido del todo. Dijo cosas muy feas de pilotos que te gustan a ti mucho y tú le insultaste un poco fuerte. Hubo un señor que me dijo Botarate. Tuve que banearlo. Pero, hago un llamamiento a la calma, hago un llamamiento a la paz. Con este vídeo hablando de sorpresas, de cosas positivas, de alegrías, de sonrisitas que me he llevado con determinados pilotos, con determinados equipos. De esas buenas sensaciones, de buen rollo. Es un vídeo de buen chas. De buen chas. ¿Sabéis que no he buscado en Google qué es buencha? Pero cuando he empezado a grabar he dicho, buencha. Esta expresión, ¿quién la usa? ¿A qué se refiere? Y he llegado a la conclusión yo solo de que se refiere a buen chaval. Es lo que me cuadra. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Así que este vídeo va a ser para seguir la tradición que me inventé hace unos cuantos años cuando empecé este tipo de secciones. He hecho 5 sorpresas. Realmente he hecho 5 sorpresas porque no tengo más. Es un año en el que me ha costado bastante más hacer las sorpresas que las decepciones. No porque soy una persona negativa per se, que joder, creo que no lo soy, soy bastante feliz, soy bastante happy. Pero me ha costado más. Este año me han sorprendido menos cosas que me han decepcionado. Así que vamos a empezar para hacer este vídeo súper rápido, un vídeo súper dinámico de 3 minutos y medio, que la gente diga, buah, y este chaval es capaz de decir lo que quiere transmitir a su público en muy poco tiempo. ¡Qué maravilla de youtuber! Me suscribo al canal, que lo estoy viendo y no estoy suscrito. Ese es mi objetivo con cada uno de los vídeos que subo. Seguro que aquí abajo pone mínimo 25 minutos, pero lo siento, no puedo hacer más. Nico Hulkenberg, el primero de mis sorpresas. Hice un poquito de spoiler en el vídeo anterior de decepciones, porque la sorpresa de Nico Hulkenberg viene completamente de la mano de la decepción que está siendo Kevin Magnussen para mí esta temporada. No es que me sorprenda que Nico Hulkenberg sea buen piloto, ni siquiera me sorprende que pueda estar por delante de Kevin Magnussen, pero sí me sorprende la solvencia con la que está quedando por encima del piloto danés después de tantos años fuera de la categoría a tiempo completo, que había hecho sus pinitos, había hecho sus carreritas sueltas en sustituciones y tal, pero ni de broma esperaba que en esta primera mitad de la temporada fuera a estar tan bien respecto a Kevin Magnussen. Es que desde la primera carrera podríamos decir que está siendo superior a Kevin Magnussen, y como señalé en el vídeo de decepciones en el caso del equipo Haas, destaco aquí el apartado de las clasificaciones, ¿no? El de las carreras va por delante Nico Hulkenberg, pero no le doy tanto valor porque entiendo que puntuar con un equipo pequeño, como en este caso es Haas, y un equipo que claramente es de sábados y no de domingos, a veces es más lotería el encontrarte en una posición que en otra que mérito propio. Mérito siempre hay, pero entenderme por dónde voy, ¿no? Pero sin embargo, en clasificación, que sí es que es donde Haas es un equipo, joder, hasta incluso habitual de Q3, si me apuran, me ha sorprendido este Nico Hulkenberg. Me alegra mucho ver a Nico Hulkenberg con este nivel. Creo que si quedaban dudas, nunca se fue el gran piloto que de repente Renault decidió dejar de lado en su momento por Daniel Ricciardo en su momento, ya os acordáis de toda la historia. Pero Nico Hulkenberg ha demostrado que nunca dejó de ser rápido. Es cierto que nunca destacó en esta competición como uno de los mejores, pero desde luego, desde luego, desde luego, es un tío que mientras quiera él, debería tener siempre un asiento en Fórmula 1, siempre. No sé hasta qué punto, el problema es la edad de Nico Hulkenberg, ¿no? Obviamente que no tiene 20 años, no sé hasta qué punto esta actuación en Haas le puede abrir puertas de equipos de zona media, ¿no? Porque al final Haas es zona media, pero zona media baja. Pero desde luego, la opción de volver a Fórmula 1 por la puerta de Haas para intentar conseguirlo, la está cumpliendo con creces. Así que, Nico Hulkenberg, una de mis sorpresas no muy grande. De hecho, todas las sorpresas que tengo hoy aquí, menos dos, no son especialmente grandes. Pero es un poquito sorprendente lo que está haciendo Nico Hulkenberg este 2023 para mí. Y otra sorpresa es Alex Albon, aunque esta tiene un asterisco. Me pasa un poquito con Alex Albon, que no me sorprende que sea rápido, no me sorprende que sea bueno. Lo era en Alfa Tauri, lo fue relativamente en Red Bull, lo que pasa es que tenía al lado a Verstappen, y lo está siendo ahora en su segunda etapa en Fórmula 1 en Williams. No me sorprende en exceso que Alex Albon esté por delante de Logan Sargeant. Es decir, si Logan Sargeant hubiera estado por delante de Alex Albon, sí que estaría completamente sorprendido. Pero ya no voy solo por el hecho de que Alex Albon haya estado tan superior a su compañero, ¿vale? Que al final es un rookie y que
Para mí, yo lo comenté el año pasado, ni siquiera me parecía de los que más destacaban de Fórmula 2. Es un caso extraño el de Logan Sargeant en Fórmula 1, porque tampoco creo que aporte tanta pasta como para tener el asiento de Williams. Pero bueno, estamos hablando de Alex Albon. Alex Albon me gusta mucho como piloto, me gustaba en Alfa Tauri, me gustaba en Red Bull, siempre me ha parecido un buen piloto. Y ahora en Williams, pues está viviendo una segunda juventud, sigue siendo muy joven, ¿no? Pero una segunda juventud, una segunda etapa en Fórmula 1 muy, muy fructuosa, con un equipo que, evidentemente, esta Williams es mejor que la del año pasado y mejor que la del año anterior, va en clara curva ascendente el equipo, pero no deja de tener un mérito increíble la cantidad de veces que Alex Albon mete este coche en Q3, la cantidad de veces que Alex Albon es capaz de gestionar, por ejemplo, neumáticos en carreras y hacer estrategias arriesgadas de ir a una parada con un Williams que a priori es un coche que, no a priori no, que cojones, es un coche que tiene que sufrir mucho para conseguir rascar puntos, y sin embargo está haciendo una temporada pues muy buena. Alex Albon no es perfecta, vale, ha tenido fallos, por supuesto, pero está haciendo una temporada muy muy buena. Creo que arriesga mucho con el coche. En Australia se vio que está arriesgando mucho con el Williams, pero es que para rascar un punto con un Williams tienes que ir al 120% en cada carrera, y yendo al 120% en cada carrera no ha cometido tantos errores. Entonces, Alex Albon creo que es una de las sorpresas de la temporada. Dentro de que tampoco me sorprende en exceso lo que está haciendo, como que me lo esperaba un poco, pero aún así está por encima de lo que yo me esperaba el nivel de Alex Albon, haciendo que Williams, gracias a él en gran parte, ya no sea el peor equipo de la parrilla, o al menos no lo concibamos así. En esta temporada, Williams diría que está un poquito por delante de Alfa Romeo y de Haas, pero si no fuera por Alex Albon, costaría mucho asumir esto. Igual con otro piloto, igual con Nicolas Latifi al lado de Logan Sargeant, no estaríamos viendo una Williams salir del pozo precisamente, y estarían muy lejos de tanto Haas como Alfa Romeo, que son los dos equipos con los que ahora mismo, y Alfa Tauri, perdón, que me estoy olvidando aquí de Alfa Tauri, con los que ahora mismo están peleando en esa zona trasera. ¿Y por qué decía antes lo del asterisco? Porque creo que Logan Sargeant es un piloto muy flojito. Me gustaría mucho ver a Alex Albon, por ejemplo, al lado de Nico Hülkenberg, el piloto del que hablábamos antes. Me parecen dos pilotos de un potencial más o menos similar. Nico Hülkenberg en la parte final o próxima al final de su carrera deportiva, Alex Albon en la zona de maduración de la misma. Me gustaría mucho ver ese Williams en manos de otro piloto competitivo igual que Alex Albon, para ver cuánto hay, lo que siempre digo, cuánto hay de coche y cuánto hay de piloto, ¿no? Creo que hay mucho de piloto en Alex Albon, pero me gustaría ver un piloto más competitivo que Logan Sargeant en el otro Williams, para poder sacar conclusiones un poquito más certeras. Porque sí, hemos visto a Alex Albon destacar el año pasado al lado de Nicolas Latifi, y hemos visto este año destacar a Alex Albon al lado de Logan Sargeant. A ver qué tal con un piloto que sea rápido, ¿vale? Me gustaría verlo, porque el único piloto rápido de verdad que ha tenido al lado fue Max Verstappen, y ahí no ganó precisamente Alex Albon. Y luego un Daniel Kvyat en esa primera mitad de temporada en Alfa Tauri que iba a menos, ¿vale? Digamos que iba a menos, pero oye, que tenía mérito que Alex Albon, siendo rookie en la categoría, le hiciera el tú a tú a un veterano como Daniel Kvyat en aquel momento. Pero bueno, que aún así entra mi sorpresa de la temporada de Alex Albon, que no creo que esté al nivel de Lando Norris, de Russell, de Leclerc y de los pilotos, ¿no? De esta segunda línea que ponemos todos más o menos detrás de los Verstappen, Alonso y Hamilton. Pero sí que creo que está cerca. Sí que creo que está cerca, sí que creo que está un pasito ligero por debajo de esta lista de pilotos, y que puede ser un tío con una trayectoria larga y muy digna en Fórmula 1. Y la gran sorpresa de la temporada, diría, a pesar de estas últimas carreras, nos tenemos que ir a un equipo, nos tenemos que ir al equipo Aston Martin, a la casa Silverstone, a un equipo que el año pasado estuvo al principio de temporada, a estas alturas, como novena escudería, y que ahora mismo se encuentra, bueno, ya no segunda en constructores, pero se encuentra tercera aún, y ahí sufriendo con Ferrari y con McLaren, ¿no? Lo va a sufrir, igual al final Aston Martin es quinta en constructores este año, pero eso no quita que las sensaciones con las que puede ser quinta en constructores este año no sean las mismas con las que yo esperaba que Aston Martin este año pudiera ser quinta. Es decir, la posición en el campeonato de constructores no me sorprendería en exceso, de no ser porque hemos visto una Aston Martin competitiva, pelear por podios, pelear incluso por victorias, aunque no llegaran como en el Gran Premio de Mónaco o un poquito el Gran Premio de Canadá, de estar cerca, pero sorprendente.
ver lo rápido que Aston Martin con este nuevo proyecto ha colocado ponerse arriba. Es cierto que llevan 3-4 carreras sueltas, las 3-4 últimas carreras, perdón, que no están al nivel que todos esperábamos después de este inicio de temporada. Pero también es verdad que si la curva de la temporada hubiera sido completamente al revés, estaríamos todos dando volteretas, ¿vale? Creo que Aston Martin es una sorpresa de la temporada sin ningún tipo de dudas. Porque precisamente hablando de curvas bonitas, de esas curvas que le gustan al aficionado, que van de abajo hacia arriba, está McLaren, que es la otra gran sorpresa de la temporada. Y sí, he puesto dos equipos en esta lista. ¿Qué voy a decir de McLaren? Quiero decir, si estáis viendo la temporada ya sabéis, lo que está pasando es uno de los casos más raros que yo recuerdo en la Fórmula 1. Hemos visto casos en la historia de la Fórmula 1 como el de Aston Martin, de pasar de un año a estar muy mal al año siguiente estar bien o estar muy bien, estar arriba. No de forma muy habitual, pero lo hemos visto. Pero es muy raro ver un equipo que tras las 6-7 primeras carreras del año está último, penúltimo o antepenúltimo, y de repente pega un salto para ponerse como segundo equipo de la parrilla y mantenerlo en circuitos de muy diferente configuración. Yo lo he dicho este año y es una de las mayores sorpresas de la temporada. No me sorprendió que McLaren fuera bien en Austria. No me sorprendió que McLaren fuera bien en Silverstone. Pero me dejó completamente loco lo bien que fue McLaren en Hungría. Fue como el punto de decir, cuidado, esto no es un coche que funcione bien en X circuitos. Llevamos varios años donde McLaren va, por ejemplo, sorprendentemente bien en Monza. Pero esto parecía un coche completo. Y no encaja tampoco con el plan que dejó caer Zak Brown al inicio de temporada. Porque sí que se esperaba que la primera carrera, o las dos primeras carreras, las tres primeras carreras incluso, fueran a ser malas por parte de McLaren, porque dijeron, oye, que es que el coche de verdad, el coche bueno, no nos ha dado tiempo a hacerlo. Que es como, hostia puta, sois McLaren, ¿sabes? Si no os ha dado tiempo a hacerlo a vosotros, ¿a quién le va a dar tiempo? Pero que no les dio tiempo a hacerlo y que ese coche que querían para la temporada 2023 les iba a llegar en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán tampoco fue la gran cosa, ¿vale? El gran premio de Baku tampoco fue la gran locura para McLaren. Entonces, este coche ha llegado más tarde. Y sin embargo es, pues un coche que yo creo que ni se esperaban en la casa Woking tener este pedazo de coche a esta altura de la temporada. Es un poquito la curva de Aston Martin, pero al revés. Empezar muy bien y acabar, o sea, empezar muy mal y acabar muy bien. Y ahora Aston Martin pues está un poco al revés, ¿no? Que tampoco está catastróficamente mal Aston Martin, ni de broma está tan mal Aston Martin como llegó a estar McLaren. Pero es una gran sorpresa y es algo que hemos visto muy pocas veces, que en mitad de una temporada haya un salto tan grande de un equipo de la zona media-baja de la parrilla a la zona alta. Vaya, a ponerse como segundo equipo en varias carreras. Quiero decir, en Hungría era el segundo equipo claramente. Y en Spa, creo que arriesgaron mucho con el setup, confiando mucho en la lluvia, y la liaron por ahí. Pero si no, habrían estado con más ritmo todavía el que tuvieron. De hecho, cuando vimos la pista húmeda, hizo Oscar Piastri lo que hizo en la carrera sprint, ¿no? Así que eso, una de las grandes sorpresas, de la temporada, efectivamente, por eso es el vídeo de sorpresas, me he liado, perdón. Aston Martin y McLaren, con dos curvas diferentes de progresión de la temporada, pero Aston Martin y McLaren son dos de mis sorpresas de la temporada. La última sorpresa, y esto igual, valga la redundancia, sorprende, es un poco Fernando Alonso. Y me explico, ¿vale? No me sorprende que Fernando Alonso sea bueno. No me sorprende que Fernando Alonso sea rápido. No me sorprende el rendimiento de Fernando Alonso por la edad que tiene. Pero sí que me deja muy tranquilo. Es una sorpresa muy pequeña, ¿vale? Insisto, no tenía muchas sorpresas para poner en este vídeo. Pero, tras mucho pensarlo y pensar en otros nombres que luego comento, porque seguro que hay algún nombre que para vosotros es una sorpresa y para mí casi estaba en esta lista también. Con el caso de Fernando Alonso, a nivel personal hablo, se me ha resuelto una pequeña duda, un pequeño fantasmita que tenía en mi cabeza. Nunca he dudado de Fernando Alonso, siempre me ha parecido uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, de la parrilla actual, pues uno de los mejores también. Pero desde que yo hago contenido en internet, vale, os pongo un poco en contexto, siempre me ha tocado hablar de Fernando Alonso con coches muy poco competitivos. Yo, mis primeros vídeos son del año 2016, amigos, McLaren Honda. Después vino McLaren Renault, después vino Alpine, que dentro de lo que cabe, después de dos años de retiro de Fernando, después vino Alpine, que dentro de lo que cabe no ha estado tan mal, teniendo en cuenta de dónde venía yo creando contenido, ¿vale? Viendo Fórmula 1, yo viendo de forma continuada desde 2003. Y siempre tenía la pequeña duda, desde el retorno de Fernando sobre todo, ¿vale? Porque no me cabía duda del Fernando que se fue de la Fórmula 1, el nivel que tenía. Pero del que volvió, pues obviamente tenía unas pequeñas dudas, ¿no? Creo que lógicas, creo que en parte de cualquier aficionado racional, relativamente lógicas. De, bueno, a ver qué tal vuelve.
Una vez volvió, es verdad que las primeras carreras de 2021 sufrió, pero a las 4 o 5 carreras se adaptó y volvimos a ver al Fernando Alonso de siempre. Pero yo tenía una duda, que se arrastró también durante todo 2022, y era la de, perfecto, Fernando siempre le vemos por encima del coche. Siempre le vemos por encima del coche, siempre tiene ese nivel por encima del coche, y en coches de zona media, con suerte, que es lo que pudo tener en Alpine en estas dos temporadas anteriores, le hemos visto destacar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Fernando Alonso tenga que volver a enfrentarse a la gente con la que se tiene que enfrentar de verdad? ¿Qué pasa cuando Fernando Alonso tenga que volver a enfrentarse con gente como Charles Leclerc, que es un piloto al que nunca se había enfrentado en igualdad de condiciones? ¿Qué pasa cuando Fernando Alonso tenga que enfrentarse a Lewis Hamilton? De nuevo, con unos coches similares. ¿Qué pasa cuando Fernando Alonso tenga que enfrentarse a Max Verstappen, actual campeón del mundo, y va a volver a ser campeón del mundo esta temporada 2023, ¿no? ¿Qué pasará si cuando tenga coche para competir con esta gente? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir al nivel que estaba antes de retirarse? Porque el Fernando Alonso antes de retirarse no me cabía duda que podía luchar de tú a tú con ellos. ¿Pero y cuando vuelva? Bueno, pues ha vuelto. El coche le ha acompañado por primera vez en 10 años, aunque haya sido durante la primera mitad de la primera mitad de la temporada. Pero hemos visto un coche a la altura de competir, no por victorias por desgracia, pero sí por podios. Y le hemos visto ganar a Hamilton, le hemos visto ganar a Leclerc, le hemos visto dominar todo lo que podía dominar. Es cierto que a Verstappen no ha podido llegar, a Verstappen no había llegar porque no había coche para llegar a Verstappen. Pero personalmente me ha sorprendido un poquito, y especialmente diría, me ha dejado muy tranquilo ver cómo podía competir de tú a tú con pilotos como Lewis Hamilton. No arrasarlos, no pisarlos, no destrozarlos, ¿vale? No, para nada. Ha estado súper igualado y ha habido carreras donde Hamilton ha estado un poquito mejor, Fernando un poquito mejor, tal. Pero me ha gustado tanto ver este año que Fernando Alonso me haya confirmado que puede pelear de tú a tú, no solo por ser el mejor de la zona media, no solo por sacar lo máximo de un coche malo, sino también competir contra los mejores, que es mi gran sorpresa, que no muy sorpresa, pero barra alegría y esperanza de la temporada. Yo lo he dicho durante todo el año, la 33 es una victoria más. Es importante porque, bueno, son muchos años sin ganar una carrera y evidentemente me apetecería bastante volver a ver a Fernando Alonso ganar una carrera de Fórmula 1. Yo ya he vivido todas las victorias de Fernando Alonso, ¿vale? En Fórmula 1 he vivido todas las poles, he vivido todos los mundiales, he vivido todos los éxitos de Fernando Alonso en Fórmula 1, los he vivido. Pero para mí, lo más bonito de la 33, suceda o no, es el camino. Y ha sido este inicio de temporada, y ha sido ver cómo Fernando está para competir por esas victorias. Cómo el nivel de Fernando sigue ahí, incluso compitiendo contra los más grandes. Ya no con coches de zona media, ya no con pilotos de la zona media, que los hay muy buenos, pero ya no con eso, sino con los grandes de verdad, con las leyendas, con gente como Lewis Hamilton. Eso es lo que realmente me ha gustado, y para mí esa es la victoria 33. Para mí la victoria es saber que Fernando está ahí. A mí no me hubiera gustado una victoria de rebote en Alpine, una victoria 33, porque abandonan 7 coches por delante sin ver a Fernando competir con Hamilton. Me sienta hasta mejor ver a Fernando poder competir con esta gente, con estas bestias, competir una pole de tú a tú con Verstappen en Mónaco. Me sienta mejor que una posible victoria más, porque al final Fernando, aunque los números son cortos los que tiene en Fórmula 1, tiene 2 mundiales, que tampoco está tan mal, ¿vale? Que no es un drama. O sea, sí que la Fórmula 1 creo que ha sido injusta en datos con Fernando Alonso, al final por la historia de Fernando Alonso, pero creo que para comprender la grandeza de Fernando Alonso, los datos son lo de menos. Solamente hace falta verle competir. Entonces, para mí, la auténtica 33 es este camino que está siguiendo, este ver que puede hacerlo. Y yo no sé si este año va a caer la 33. Ahora está complicado, desde luego, está muy complicado porque el coche, bueno, el desarrollo se ha visto un poco superado por McLaren, Mercedes también está ahí, Ferrari siempre puede dar algo de guerra. Es un poco más complicado que inicio de temporada, pero suceda o no, sé que si llega, va a ser por mérito de Fernando. Y eso me gusta muchísimo saberlo. Esto sin contar, y antes incluían las sorpresas de Aston Martin, pero esto sin contar que cada día pienso más que consideramos a Aston Martin una sorpresa por Fernando Alonso. Porque si vemos la temporada de Lance Stroll, es mejor que algunas anteriores, de por resultados, desde luego, pero no parece que lleven el mismo coche, ¿vale? Lo que pasa es que la diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll
es abismal. Y de hecho, con Fernando Alonso, a pesar de haberle alabado todo este rato que llevo hablando ahora mismo, me pasó un poquito también como con Alex Albon. Lo que pasa es que a Fernando Alonso le he visto toda su carrera deportiva y sé lo que es capaz de hacer contra compañeros campeones del mundo y compañeros malos, ¿vale? O sea, le he visto superar a prácticamente todos, si no a todos, en cierta manera. Sí, Lance Stroll es muy mal piloto y me gustaría ver un piloto mejor al lado de Fernando Alonso por ver un poco también, sí, esa comparativa que siempre digo de cuánto hay de coche y cuánto hay de piloto. Pero es que con Fernando Alonso llevo 20 años viéndolo competir en Fórmula 1. Sé lo que hay de piloto de sobra. Entonces, no me pasa como con Alex Albon, que le he visto bastante menos temporadas en Fórmula 1 y puedo tener más dudas. Con Fernando Alonso tengo bastantes menos. Así que, en cierta manera, Fernando Alonso es mi quinta sorpresa de la temporada. Pero que se entienda que más que sorpresa es como confirmación de un pequeño temor que yo tenía y que se me ha quitado por completo, que es saber que Fernando no solamente podía sacar lo mejor de coches malos, sino que puede seguir compitiendo de tú a tú contra los mejores de la parrilla y contra los hombres que se han estado compitiendo el mundial en las últimas temporadas. Me he dejado algunas sorpresas fuera, que seguro que algunos pensáis en, por ejemplo, el nombre más claro, Oscar Piastri, ¿vale? Y he pensado en ponerle, pero es que sinceramente confiaba mucho en Oscar Piastri. Es que lo que está haciendo Oscar Piastri, que es estar cerca de Norris, no por delante, pero sí cerca de Norris, está rindiendo como esperaba. Es decir, si hubiera estado por delante de Norris, lo habría puesto en sorpresas, porque sería como, wow, ¿qué hace este tío delante de Norris? Pero es que lo que está haciendo Piastri, de estar tan cerca de Norris y estar tan mejor que lo que lo hizo Daniel Ricciardo en los años anteriores, no me sorprende. Sinceramente, no entra en mis sorpresas. ¿Me sorprende más que lo de Fernando? Bueno, es que es distinto. Es que Fernando creo que he explicado exactamente lo que me pasaba con Fernando Alonso. Pero bueno, podría haber estado en una lista de 6 Oscar Piastri y haberlo incluido un poquito aquí, ¿no? También depende, como decía en las descripciones, de las expectativas que yo tenía con cada uno. Y con Piastri tenía muchas expectativas y las ha cumplido. Entonces, por eso no le he metido en las sorpresas. Y poco más, he estado a punto de meter a Verstappen también, porque he dicho, joder, no se puede hacer tan bien todo. Es imposible, debería ser ilegal. Pero no. La verdad que no sorprende que ese cabrón sea tan bueno. Así que nada, estas son mis sorpresas de la temporada 2023. Tenéis la caja de comentarios para dejar vuestras sorpresas. Y muchas gracias a todos por ver el vídeo. Estamos ya en semana de Gran Premio, así que se viene la fantasía, se viene Zandvoort, se viene doble himno holandés. Pues no me apetece, pues que no vuelva. De buenchas.